Es Radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. La ausencia y el olvido, la tristeza y el recuerdo, el dolor y la rabia, el silencio ensordecedor. Esto es lo que queda para las víctimas del 11M de aquel día del cual hoy se cumplen dos décadas, 20 años. Para todos los demás lo que queda es el encontronazo, la utilización política y pública, el uso partidista, para señalar al contrario, claro, la ausencia de explicaciones sobre aspectos que, desde luego, siguen sin ser explicados. Ayer en un mitin, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recordó los 20 años de la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al poder, año 2004. Momento que nunca hubiera tenido lugar en España sin quienes quisieron cambiar el rumbo de este país, sembrando de bombas aquellos trenes de cercanías. La mayor tragedia, el mayor acto terrorista de la historia, no solamente de España, sino de Europa, pero también la mayor infamia y la mayor mentira de un dirigente político en boca de José María Aznar. Es muy importante recordar ese momento, esa gran mentira sobre una gran tragedia, porque de aquellos polvos vienen estos lodos. Y en esto tiene razón el presidente del gobierno. Tenía razón ayer cuando lo decía, porque el cambio en España se consumó aquel día. Bueno, estas declaraciones del presidente Sánchez resumen eso a lo que ha quedado reducido para algunos hoy el 11M. Podría haber tenido ayer, como sí ha hecho esta mañana el presidente, un recuerdo para las 191 personas que murieron aquel día en los trenes, pero Pedro Sánchez entiende la política de otro modo. Y tiene razón también el presidente en otra cosa, que es importante recordar lo que sucedió aquellos días en aquella gran tragedia, en aquel gran atentado. 11 de marzo del año 2004. Quedan 72 horas para que los españoles vayan a votar en unas elecciones generales. Madrid, 7 y 35 minutos de la mañana. Han pasado 20 años. Monse, oye, estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Decenas de personas han muerto esta mañana, todavía no se puede precisar el número, a causa de la explosión de tres bombas en tres trenes de Madrid. Para atender a los heridos, se ha activado el plan de emergencias sanitarias de la comunidad. Hace 20 años, a esta misma hora, todas las emisoras de radio y cadenas de televisión del mundo entero estaban haciendo balance de víctimas y contaban que más de 150 personas en ese momento habían sido ya asesinadas en Madrid. Los hospitales de la capital de España estaban hasta arriba, se llenaban de heridos, no sabíamos cuántos había. Finalmente serían casi 2.000 los muertos en los trenes, 191. A esta hora, en aquel día... A esta hora ese era el sonido de las calles en Madrid, el de coches de policía, sirenas de ambulancias, el llanto de los que sobrevivieron para poder contarlo y el de los móviles sonando en los trenes, teléfonos que nunca fueron descolgados porque sus dueños ya no estaban. Y el sonido era también el de los dirigentes políticos que durante aquella mañana hablaron de la autoría de los atentados, señalando todos en la misma dirección. A las 9 de la mañana, el presidente vasco, Lehendakari Ibarretxe. Realmente cuando ETA atenta, cada vez que ETA ha atentado y atenta, se rompen mil pedazos el corazón de los vascos y vascas. A esa misma hora también José Luis Rodríguez Zapatero, en la cadena SER. Una reflexión clarísima, y es que ETA ha intentado intervenir en la campaña. Yo pediría a todos los ciudadanos que el domingo, como reacción a ETA, hubiera una masiva participación en las urnas. A esa hora, 12 de la mañana, habló el candidato a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy, para tomar una decisión que desde luego otros no secundarían. El Partido Popular ha decidido suspender su campaña electoral. Y poco después fue José Luis Rodríguez Zapatero el que habló desde la sede del Partido Socialista. Estamos ante el atentado más horrendo que haya cometido nunca ETA. A las 3 menos 20 minutos de la tarde, quien comparecía era el presidente del gobierno, José María Aznar, para decirle a todos los españoles que ninguna línea de investigación va a ser desechada. Y sin nombrar a la banda terrorista, ETA señaló también eso que tres días más tarde llegaría a España. No vamos a cambiar de régimen
ni porque los terroristas maten, ni para que dejen de matar. Ese cambio de régimen empezó a tomar forma esa misma tarde, del 11 de marzo del año 2004, a las 8 en punto. El ministro del Interior entonces, ministro Ángel Acebes, se colocaba delante de los medios de comunicación en una comparecencia pública para facilitar las últimas novedades en la investigación. Se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares y en el asiento delantero se han localizado 7 detonadores y también, entre otras cintas, se ha encontrado una en árabe que contiene versículos del Corán dedicados a la enseñanza. Minutos después, a las 9 de la noche de aquel 11 de marzo de 2004, el rey Juan Carlos se dirigía a los españoles en una alocución televisada. Era la primera desde el golpe de Estado del 23F. Quiero hacer llegar a las familias de las víctimas mi más profundo afecto y el de toda mi familia. Con todos querría fundirme en un abrazo cargado de consuelo y tristeza. Pero para algunos las víctimas ya habían pasado a un segundo plano. La pista islámica la utilizaron algunos para ir un paso por delante de la verdad. A las 10 de la noche, la SER informa. Y por la mañana su programa de máxima audiencia lo ratifica. 3 fuentes distintas de la lucha antiterrorista han confirmado a la cadena SER que en el primer vagón del tren que explotaba antes de llegar a Atocha iba un terrorista suicida. Fuentes de la lucha antiterrorista han apuntado a esta cadena de emisoras la posibilidad de que al menos un terrorista suicida se haya inmolado en uno de los trenes. Lo que vino después, lo recordamos muchos. El mismo día en el que se destruían los trenes, apenas 48 horas después de la masacre, las prendas de ropa de las víctimas y sus pertenencias se enviaban a la incineradora de Valdemín Gómez para ser quemadas, ser eliminadas. 48 horas después, jornada de reflexión, que el Partido Socialista se encargó de que nunca existiera. Los SMS con Pásalo, la calle Génova, asediada por una multitud, acusando al Partido Popular de ser los responsables de la masacre. Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Un gobierno que les diga siempre la verdad. Y el Partido Popular paralizado ante la oleada. Una manifestación ilegal e ilegítima que rodea toda nuestra sede, imputando además graves delitos al Partido Popular. Y así, un día después, 14 de marzo, del año 2004, la historia de España cambió y tomó un rumbo radicalmente distinto. Esta noche me comprometo a encabezar un cambio tranquilo. Me comprometo a gobernar para todos, con humildad. Y os aseguro que el poder no me va a cambiar. Gracias. Hace 20 años, a esta misma hora, ya nos empezábamos a preguntar quién y por qué. Sin respuestas, hoy, 2 décadas más tarde, todavía nos lo seguimos preguntando. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.